Muchas gracias, señor primer ministro, y en su nombre agradecer también al presidente de Portugal y en especial al pueblo luso, con el cual hoy día se inicia una jornada de fortalecimiento de nuestras relaciones. Yo creo que usted, señor primer ministro, ya ha pasado una revista de todos los temas que hemos ido tocando y prácticamente no me ha dejado nada, pero sí quiero resaltar que la feliz iniciativa del señor primer ministro Pedro Passos Coelho al haber visitado en junio de este año el Perú con una misión de más de 50 empresarios que tuve el agrado de recibirlos, y en esa visita usted tuvo a bien invitarme a visitar Portugal, y para mí eso fue ya un compromiso, porque revisando la agenda, hace más de 50 años que no viene un presidente en visita oficial a Portugal, presidente del Perú, y estando próximos a cumplir 160 años de relaciones diplomáticas que se inició con un acuerdo de navegación, ¿Cómo no venir y fortalecer estas relaciones? Y tome usted, por favor, mi presencia aquí como una muestra del compromiso serio que tenemos con un pueblo, con Portugal, con un pueblo que tiene historia, al igual que el Perú. En segundo lugar, he invitado al presidente de Portugal que nos visite en algún momento de su agenda, y obviamente usted también está invitado nuevamente a visitarnos. Creo que en estos pocos meses que nos hemos venido trabajando, su gobierno ha mostrado algo más, que las burocracias estatales no siempre son lentas, a veces también son rápidas para resolver las cosas cuando hay buena voluntad, y además de eso, que también trabajan los días domingos, porque el día domingo no se está trabajando, así que me ha dado una buena idea acá el primer ministro para también ajustar a la burocracia estatal en el Perú, empezando por mi despacho. En tercer lugar, quiero también reconocer la fortaleza de Portugal en muchas áreas como son los servicios. Hemos visto cómo un país como Portugal pone en valor sus ciudades, su geografía, la belleza de su territorio, la hospitalidad y amabilidad de su pueblo, y se convierte en una potencia turística. Y nosotros queremos aprender esto también del buen manejo de la política turística en Portugal, ya que el Perú también tiene patrimonios culturales, maravillas de la humanidad, y que nos falta poner en valor, y creo que ese es un tema que también vamos a trabajar de la mano, señor primer ministro. La agenda ya la señalaba el primer ministro, todos los acuerdos que se han firmado. Llevo, ahora que parto nuevamente a Perú, llevo en mi corazón la amistad de un pueblo, que es la primera vez que vengo, y vamos a dar instrucciones en el gobierno para que también apuremos y estemos a la altura de la velocidad que han mostrado ustedes. Por cierto, también quiero señalar que este es un paso, pero faltan dar más pasos en lo que también ha señalado el primer ministro, en otras áreas que ahora vamos a seguir explorando, seguir avanzando. Queremos nosotros que con estos acuerdos generar más confianza, que es lo fundamental entre los pueblos. Si hay de todos estos acuerdos, con lo que me quedaría yo con la muestra de confianza que se ha venido construyendo, y creo mucho en el contacto personal. Creo que eso es importante para seguir avanzando. También quiero decirle, señor primer ministro, que como país el Perú está dispuesto a ser una plataforma de oportunidades para que Portugal
pueda consolidar su presencia en Latinoamérica, que ojalá podamos servir también como un puente hacia la región Asia-Pacífico, de la cual el Perú es miembro del Foro APEC y del Acuerdo Transpacífico. Y esperamos que una vez que se culmine el acuerdo comercial multipartes, podamos trabajar dentro de ese marco, pero es, también fortaleciendo nuestra relación cultural, que la comunidad de Portugal en el Perú cada día sea tan numerosa como la que tienen ustedes en Angola y otras repúblicas del África. Es mi deseo desearles mucha fuerza por la coyuntura que vive Europa. Sabemos que Europa es, como he dicho, más grande que sus problemas, y cuenten con el Perú como un socio estratégico en este nuevo camino. Muchas gracias, señor primer ministro. Gracias. Por exemplo, para 3%, e se esse ir mais longe teria algum impacto negativo na avaliação, na sexta avaliação da Troika, que vai ser conhecida.